los códigos de la computadora y los mandamos al robot, enseñarle al robot las opciones o cómo se puede defender en el ring. Muchas gracias, papás, hicieron el esfuerzo, de verdad muchas gracias. Vieron, es algo simple, pero a los chicos les apasionó mucho. Se llevan no solo premios, no solo chasis, se llevan una experiencia grande de convivir con personas más grandes, con chavos de la misma escuela, que se relacionan diario, pero nada más se ven. Y pues con nosotros estamos de apoyo básicamente. No sé cuál irle de los dos. ¿Quién ganará? Adrián.
Okay. Todos los hacks. Adrián, el manual de Arduino. César. Pues el evento fue muy interesante porque nos enseñaron a codificar cómo un robot puede tener las distintas maneras de hacer. ¿Nos quieres decir, Gonzalo? Me gustó mucho porque no son los robots de su pero ahora ya se hacen los robots de su Y este fue nuestro tour buscando Makers 2.0 en la hermosa ciudad de Morelia, Michoacán. Y también celebramos ahí nuestro Arduino Day. Gracias Arduino por de alguna forma promocionarnos, de alguna forma también patrocinar el evento. También a nuestros patrocinadores principales de México, Monkeys Electrónica, Pigra Electrónica, Syscom Electrónica y también a Impresoras 3D, quien fueron los proveedores también de filamento. Y bueno, recuerda que si quieres que vayamos a tu escuela, que si quieres que hagamos un tour en tu estado, pues contáctanos a través de Facebook e Instagram, bio.makers. Ahí puedes charlar con nosotros, contarte acerca de todos los detalles que implica, que involucra hacer este tour y te vas a divertir muchísimo. Así que, sin más preámbulo, muchas gracias a todos, una gran experiencia. Nos vemos en el siguiente video que está buenísimo y tienen que verlo. Gracias. Nos vemos. Adiós. Ya quitas el video. Y aquí está. Esta es la playera de Buscando Makers. Bye.